les voy a compartir otra plataforma para trabajar matemática. Como pueden ustedes observar, de este lado tenemos las figuras y de este lado tenemos unas sombras que podemos utilizar para requisitar o rellenar. Ejemplo, aquí tenemos esta que está acá, pero además de eso podemos utilizar estas para utilizarlas como relleno o también para ponerlas como ejemplo. Voy a mostrarles cómo funciona todo lo que podemos hacer con este tipo de actividades, de manera que ustedes puedan utilizarlo con sus alumnos o puedan permitirles que realicen algunas actividades. Este es un ejemplo de lo que podemos hacer y posteriormente podemos ir llenando con estos triángulos de colores. Además, podemos cambiarle de color, podemos utilizar otros, igual acá, podemos cambiarlos de color a discreción o como ustedes lo consideren pertinente. Esa es una manera de cómo ustedes pueden trabajar. La otra es que a partir de esta figura, ustedes pueden trabajar con estas otras pequeñas y podemos trabajar con fracciones. ¿Cómo podemos trabajar con fracciones? Es muy simple. Después de utilizar, puedo dejar aquí. Puedo venir en esta parte de aquí, si pueden ustedes observar, es el tipo de cuadrícula. Sin cuadrícula, ya no hay nada en el fondo. Cuadriculado, cuadrada o cuadriculado triangular, lo que ustedes consideren que puedan utilizar. Además, aquí también, al darle clic, vamos a remover las líneas, le vamos a decir cancelar. Todo lo que está en negro lo pone con unas líneas. También podemos utilizar el transportador. Podemos moverlo. Podemos agrandarlo. Lo que ustedes consideren necesario, podemos moverlo también y acomodarlo donde nosotros queramos. Además de eso, yo puedo bloquear esto. Para aquellos que ya han tenido acceso a estas plataformas que he elaborado, y podemos decirle cuál es la figura que está escondida y lo descubrimos. O también podemos hacer lo siguiente, podemos bloquearla y poderle clic al ojito y ya queda ahí. También podemos utilizar los números. Tenemos la herramienta de escritura para poder escribir y ya lo acomodamos donde nosotros queramos. Además de eso, también podemos, como les comentaba a ustedes, podemos trabajar con estas líneas. Aquí cuál es lo que está marcado, aquí es en color verde. O también podemos utilizar 3/6, dependiendo cuál sea la instrucción. Lo más importante de esto es que yo lo puedo compartir. Aquí lo puedo convertir en imagen, guardarlo como imagen, copiar la imagen o copiar el enlace. Además de eso, también puedo compartir este código. Voy a copiar el enlace, voy a abrir una pestaña nueva y lo voy a pegar. Con este enlace que yo le mande a mis alumnos van a poder revisar esto que yo les envié y que ya no necesitan ponerle el código, a menos de que se envíe un código, les mandamos la plataforma y ustedes ingresan ese código y se abre este. Así que interactúen con ella. En la descripción del video les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan trabajar. Les voy a dejar el enlace y puedan jugar y trabajar con esto. Recuerden que si queremos dejarlo en limpio, comenzar de nuevo, le damos clic, volver a empezar, limpiar todo y podemos volver a empezar. Hasta pronto.